tardes, bienvenidos a mi canal. Chicos, muchísimas gracias a todos esos suscriptores nuevos, bienvenidos. Estamos hoy porque vamos a sacar uno de los proveedores más grandes de bolsa kawaii de la Ciudad de México. Acuérdate que manejamos proveedores confiables, proveedores mayoristas, con unos muy buenos precios, con unos muy buenos modelos, y pues vámonos a lo que nos gusta. Ya de ahí, ya antemano, ya viste la dirección. Este es el número telefónico donde tú puedes levantar pedido y solicitar catálogos con este proveedor. Para todos aquellos que son nuevos, ¿cuál? Ah, sí. ¿En qué calle es esta, señora Ale? San Jerónimo. ¿Y este es? José María Pino Suárez. José María, estamos a una cuadra del metro. A espaldas del metro Pino Suárez. Y estamos justo en la estación del Metrobús Pino Suárez, chicos. Estamos con la señora Ale. Para todos los que ya tienen rato conmigo, la ubican perfectamente bien. Pero para todos aquellos nuevos, apunten por favor números telefónicos, porque vas a tener a uno de los mejores proveedores en bolsas de la Ciudad de México. Ya más o menos te ubicamos, estamos a un costado o en las espaldas de lo que es el Metro Pino Suárez, sobre calle San Jerónimo. San Jerónimo. 113. Ahí está, 113, chicos. Y aquí está, pues de hecho está súper cerquita. ¿Cuáles son los horarios, señora Ale? Estamos abriendo de 9 a 6. De 9 a 6 de la tarde. En temporada estamos abriendo de 8 y media a 7. Y estamos abriendo el domingo también. Este domingo ya es el último. Este domingo de 5 de septiembre ya es el último domingo también. Pero por temporada, nada más. Por temporada. Bueno, chicos, pero saben que la bolsa se mueve todo el año, definitivamente sí. Todo el año. Y me gusta mucho venir con ella porque cada vez que venimos hay modelos totalmente diferentes. Se renuevan constantemente en cuanto a mercancía. Señora Ale, ¿envíos? Envíos, sí. Estamos enviando a toda la República, enviamos por medio de FedEx. O si tienen alguna paquetería de confianza, pues igual lo acercamos ahí. Algunos nos piden llevar a los autobuses que están en Peña y Peña o en Circunvalación. Ajá. Ahorita de Oaxaca nos han estado pidiendo que llevemos a Revolución. Ajá. Estamos entregando los autobuses de Revolución. Ajá. Perfecto. Para que igual, porque pues sale un poco más económico. Ajá. Y pues sí, y si ellos nos piden mandar por alguna otra compañía o paquetería, pues también se acoplan a lo que el cliente pida. Tengo muchos suscriptores que todavía no vienen a la Ciudad de México y mandan Didis y Uber con ustedes. También. Excelente, pueden, chicos. Pueden enviar su Uber o nosotros se lo enviamos y ya cuando reciben allá, pues pagan el transporte. ¿Con cuánto puedo pedir un envío con ustedes, señora? Lo que ustedes quieran. ¿Desde una pieza? Sí, desde una pieza. Mientras ustedes costen con el envío. Sí, claro. Ya, ahora sí que ellos deciden, porque pues al final pues ellos van a pagar. Ellos son los que pagan. Su paquetería. Empiecen a anotar, chicos. No tenemos un mínimo de compra. No hay mínimo de compra. Los catálogos, a este número telefónico. A ese número podemos pedir catálogo y fotos si las requieren. Por si quieren ponerle algún precio o quieren etiquetarla de otra manera, pues les... Ok, chicos, este es el número telefónico donde tú vas a poder levantar pedido, donde vas a poder solicitar fotos y catálogos. Acuérdate que ellos renuevan mercancía muy seguido. Y pues bueno, vámonos después de tanta charla a lo que nos gusta, que es la mercancía y los precios. Estas las llegamos a ver el mes pasado. ¿Qué precio tienen? 190, sí, siguen teniendo el mismo precio. 190. El mismo costo, es mochila escolar. Ajá. De hecho, este modelo es nuevo, ¿no? Este modelo es nuevo. Este. Y el de este Pikachu. De Pokémon. Los de Wonder Woman, estos de aquí de tipo morral también son nuevos. Miren. Divisiones, sí. Forrado. Tiene forrado, trae su bolsita para la credencial, para lo que necesiten. Aproximadamente le caben 8 libretas profesionales. ¿Como para secundaria, preparatoria? Casi más para primaria y preescolar. Primaria y preescolar. Sí, por los diseños. Porque sí, no creo que uno de prepa se quiera llevar. Pues este prepa. Sí, vean, este de Pokémon sí está súper bonito. De hecho, vean, trae hasta la cola aquí de este lado, las orejas vienen de aquel lado. Chicos, este es una belleza. Vean, por favor, este es una belleza. Aparte es como brillosa, ¿ya vieron? ¿Cómo le llamas a este acabado? Esta es aplicación de troquel. Se le llama troquelado. Este viene el forro pegado. Y viene, este obviamente, viene cosido, viene. Ajá, con costuras ocultas, viene bien detallado. Remachado, estoy viendo aquí, doble remache.
La cinta trae doble la también. Tiene doble, igual para que no se... ¿Cuántos modelos manejas de estas bolsitas? Ay, de este tengo 16 modelos. Acá está otra de Amongos. ¿Y todos tienen el mismo costo? Todos tienen el mismo costo. Mira, este charo. Este está bien, pero es corte bonito. Láser, tiene glitter, tiene terciopelo. Este es terciopelo. Tiene terciopelo. Tiene los detalles de la cola, de las orejas. Este es una belleza. Este es una belleza, chicas. Ok, esto, señora Ale. Estos son canguritos. Son canguros artesanales y canguros de mariposas. Casi más son estilos artesanales. Artesanales. Yo sé que Camarita a veces no logra apreciar los colores, pero estos me gustan mucho por los colores encendidos que manejas. ¿Ustedes trabajan bajo pedido, señora Ale? Sí. Sí trabajamos bajo pedido, siempre y cuando tengamos el molde. Porque a veces me preguntan si les podemos sacar un estilo de bolsas. Diferente. Si la gente tiene el molde y nos lo puede proporcionar, o ¿cómo? Tiene la muestra, ajá, la podemos sacar. Pero tiene un mínimo de piezas. Mínimo son 25 piezas. 25 piezas. Y aparte les cobramos la muestra. Ajá. La muestra, porque a veces me lleno de muestras, ya aprendí que de verdad me mandan uno, ¿me puedes sacar la muestra? Sí. Y a veces dejamos de hacer ciertas cosas por atender las nuestras y a veces ya no vienen por ellas tampoco. Entonces ya trabajamos sobre los pedidos, sobre muestra, cobrándole la muestra y con un mínimo de 25 pies. 25 pies. Ok, chicos, tome nota, pero sí trabajan sobre pedido. ¿Esta, señora Ale? Estas están en 15 pesos. 15 pesos. ¿Y estas? Este es nuevo. Estas son nuevas. Estas son cosmetiqueras. Estas son de media luna, ¿no? De media luna. De sandía le llamamos. Y está gruesa, esta está dura. Está muy gruesa, está muy flexible. Tiene su cierre lacinar. Y están en 35 pesos. 35 pesos, chicos. Vean, por favor. Este modelo que digo es nuevo. Apenas lo estamos trabajando. Ayer lo empezamos a exhibir precisamente. Chicos, tenemos la primicia. ¿Esta, señora Ale? Estas son las de cajón, las de fiesta. Están en 13 pesos. Que tuvimos que subir un peso porque sí, a veces este no nos costea tanto. Lo que pasa es que no todas me la saben Vivian. Este se llama Viv. Y no todos me lo saben Vivian. Entonces hay personas que pues ya no están trabajando conmigo. Hay que buscar nuevo personal. Entonces igual no todos lo pueden sacar. Yo me acuerdo que cuando conocimos a la señora Ale, precisamente sacamos estas bolsitas y nos decías que se pueden personalizar. Las personalizamos. Precisamente para esas fiestas. O detalles, nuevas marcas y todo eso. Esto se puede personalizar a gusto del cliente. Estas me interesan mucho, las transparentes, porque ahorita para las escuelas las están pidiendo bastante. Transparentes, sí. Y para los kits está fantástica. ¿Esta qué precio tiene? Esta está en 15 pesos. 15 pesos. Es cristal de color. Y ahorita no tengo, de hecho no tengo. Porque están agotadas. Sí, está agotada. Ya las tengo en producción. Esta, lo que es esta, la mochila. Esta otra. Les digo porque a mis gordos les pidieron transparentes. Todo es transparente. Y la verdad es que sí, esta se ha vendido demasiado. Sí. Entonces, ahorita no están metiendo nada de telas, precisamente por la cuestión de sanitizar. Exactamente. Sí, aquí, por ejemplo, los materiales que llevan los niños. Ajá, a mis gordos les piden, por ejemplo, gel antibacterial, cubrebocas, el sanitizante, y todo tiene que ir a la vista del maestro. Por eso es que estas se están vendiendo bastante. ¿Esta qué costo tiene, señora? 160. ¿Y pero estas sí le van a llegar? Esta sí tengo. De hecho, manejo esta. Ajá. Manejo una mediana, que es un poco más pequeña. Más pequeña que esta. Y la pequeña. La lonchera. La otra está en 120, pero afortunadamente te digo, ahorita no tengo, no porque no quiera tener, sino que se están moviendo muchísimo. Se agotan así en cuanto llegan, se van y pues las manejamos en diferentes colores. Roja. Ay, una mochila es una mochila, súper. Yo tengo una. Hace más de un año la señora Ale nos regaló de estas mochilitas a la guardería y a mí.
Pues ahí andan las mochilitas. Ajá, son las medianas. Ajá, sí, son las medianitas. Todavía nos acabamos este modelo. Exactamente, era el modelo mediano el que tenía. Y ahí traíamos nuestras mochilitas y hasta la fecha ahí siguen las mochilitas. Sí, es el que tú tienes. No. ¿De este lado? De estas, pues mira, esta igual. Esta no se le pone pero porque de la misma forma que puedes limpiar esta, puedes limpiar esta. Entonces esta es súper práctica porque aparte le puedes sacar el... ¿Forro? El forro y lo puedes lavar. Sin problema. Sin problema. Igual la puedes sanitizar, la puedes... No se te despinta. No se va a hacer fea, nada. No se va a craquelar, no se va a hacer... No. Chequen por favor todos los medios. Para los que estuvieron en el en vivo, muchísimas gracias chicos. Pero hoy en el en vivo nos preguntaban si la señora le tenía de Baby Yoda. ¿Por qué? Porque Baby Yoda se está moviendo todavía bastante. Y vean chicos, por favor. ¿En cuántos? ¿Cuál es la gama de colores de estos de esta Baby Yoda? Tengo en color cobre, en blanco y en negro. Y en negra. En negro. No está aquí, pero sí en negro. En negro. Vean, negra. Chicos. ¿190? 190. Daisy, Mickey, los Superman. Esta es una belleza también. Las de chamarritas. 190. Este tengo, trabajo dos modelos. El que es este y el que es el juvenil. Ajá. Pero este es más escolar. Agua, sí. Más flexible. Este es más flexible. Aparte es más amplio. Porque la otra es así como más, chicas, son más juvenil, sí. Entonces la otra ya viene un poco más... Más durita. Más cerrada, viene más dura. Como para la señorita. Más acartonada, ajá. Como bien lo dijiste, es más flexible. Es más flexible, más suavecita, precisamente para sacar y meter de volada las libretas y las lapiceras y todo eso. Tiene doble remachada de aquí. Estos son los detalles que cuentan mucho. Los remaches, las costuras, los acabados. El hilo, porque este es hilo de es nylon, no es algodón. Es resistente. Es resistente, especial para este trabajar la mochila. Ok, chicos, vean por favor, de este lado tenemos más, de este lado son las que estaban afuera. Y esta señora Ale, que ya empezamos con las joyas de la corona. Las bolsitas en 190. 190 pesos. Todos los modelos que trabajamos así de este estilo de aplicación, 190. Ahora más o menos se van a dar una idea de la gama de colores. Vean por favor, es el Stitch Mostaza. El modelo, estas son nuevas. Negro. Modelo nuevo. Esta es con así. Esta, los laterales, ¿no? Este Animal Print. ¿Qué es este? Sí, es Animal Print, el tigre, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿No? Chispas. Según yo es de tigre, pero vean también estas. Tenemos de vaquita. Este también. Este de Mickey así. Este. Cambian. Ya viste. Aquí cambian. Van cambiando los laterales. Ajá. Miren, y estas son de manitas. Ajá. Mira. Vean este. Este es tornasol. Ajá. Con mini piel. Charol. Poliéster. Este tiene varias, ¿verdad? Poliéster, varias texturas. Este es charol. Este es vinipié. Trae su cierre al frente, trae su cierre adentro. Correa. Tiene forrada, trae su correa para hacer la bolsa larga. Este pues tiene un poco más largo que los otros. Este es bolsa, hasta playera esta. Ajá. Este. 190 pesos. Bien, chicas. Esa rosa es una belleza. Esta vez manejamos colores pasteles y metálicos brillosos. Ajá. Con brillo, colores mate. Señora Ale, este canal es mucho para pequeños grandes negocios. ¿Cuál es el margen de ganancia de estos productos? ¿Cuánto le puedo llegar a ganar? Mira, yo siempre les digo que deben de costear todo. ¿Por qué? Porque debes de saber cuánto estás invirtiendo primero. Ajá. En lo que estás comprando. Y también en lo que estás invirtiendo a lo mejor en venir. Uh-huh. Y lo que estás invirtiendo a lo mejor en el envío, ¿no? Si en caso envíos, de los que, pasajes, de los tiempo. Que, de los que se llevan sus envíos, sí, pues, de los que mandan estados. Uh-huh. Entonces, pues ahí sí cuenta mucho eso. Yo tengo clientes que estos aquí en la ciudad le suben 100 pesos y se van 100 pesos, se van rapidísimo. Entonces, pues, yo creo que es un muy buen margen de ganancia, 100 pesos, ¿no?
Sí, porque esto en los estados obviamente sube un poquito más. Sí, cambia el precio. Y dependiendo también cómo lo ganan, porque si lo dan en pagos, pues obviamente... O sube más. Exactamente, esos son grandes tips para nosotros que queremos empezar a emprender en este tipo de cosas. Todo eso nos ayuda bastante, chicos. De este lado. De este lado son organizadores. Esta es bolsa organizadora. Vean. Este está súper bonito. Sí, la textura es diferente. Es como tipo. ¿Maletín? Tacto de piel. Ándale, sí. Tacto de piel se llama este material. Yo conozco muchas enfermeras que utilizan esto, pero también muchas estudiantes de medicina, también muchas cosmetólogas, de las que dan masajes, de las uñas. Sí, porque es muy práctica de acomodar. O simplemente para viaje, ya tienes ahí todo bien organizado. Y estas están enormes, les caben de todo, chicos, vean por favor. Esta es una belleza, esta también, vean. De esta tengo más modelos, tengo más colores, pero obviamente ahorita tengo pocas exhibidas porque ahorita lo que está saliendo bastante es la mochila. La mochila, por la temporada escolar. La mochila es lo que se está moviendo. No, y aparte tú puedes tener la confianza de decirle a la señora Ale que te mande el catálogo de neceser o que te mande las fotos disponibles de los neceser o del producto... que quieres en específico, no hay ningún problema. Esas son las que son nuevas, ¿no? Este es nuevo. Son morralitos. Este está súper bonito. Tiene sus broches a los costados. Tiene muy amplia también. Son 12 centímetros de ancho. Esto es como lona, ¿vale? Es poliéster. Es poliéster. Se siente resistente. Y trae una... le ponemos una capa de foamy. Ajá. Para que esté tanto... flexible, como también como esté, resistente, ajá, con forma. Ajá, para que tenga cuerpo la bolsa y no se te deforme. Igual si le metes peso, pues no se cuelgue. No se y así. Los brochecitos. El broche de imán. Y se los ponemos aquí en los costados, porque igual no todos cargan como muchas tanta cosa. Sí, tienes no opción. Ajá. Y viene muy ligero. Miren, si la cargas está muy ligera. Esta no pesa nada. ¿Esta qué precio tiene? Esa está en 150. De estos más colores y modelos, vean, chicos. Sí, sí hay más, pero los tengo de este lado. Ahorita los vamos a ver de este lado. Es la vuelta, te enseño todo. Vean, chicos, las clásicas. Esta es de modelos estampados. Esta es mochila. Bien. Esta me preguntan mucho, ¿le caben los cuadernos profesionales? Le caben, pero si le doblas las puntas de aquí de... Porque viene en forma redonda. Ajá. Pero, o sea, sí le cabe. Normalmente es como más juvenil para Sailor Moon, chicos, es de nuestros tiempos, ¿sí o no, Ale? Sí. Pero últimamente ha agarrado un auge. Tiene un auge bien bastante. Las nuevas generaciones se llegaron a apoderar de lo que era Sailor Moon. El modelo por nuevo. Favor. No, y ahorita les voy a enseñar la joya de la corona. Vean, por favor. Este está súper bonito. Las texturas, los ojos, el diseño. Por eso a veces nos tardamos mucho en sacar modelos nuevos. Este estilo, porque... podemos sacar varios cortes y así. A lo mejor, si te das cuenta, hay una mini de este modelo. Ajá. Y hay una mini con este. Esta tiene el moño blanco. Esta tiene el costado los laterales. De moños, este tiene el costado de marcas. Ajá. Es lo que ahorita le estamos metiendo. ¿Para qué? Para hacerlo combo junto con las carteras, que son de este estilo. Exactamente. Ahorita nos van a enseñar un combo. Ajá. Con cartera. Entonces, y se van a dar cuenta de esto. Por ejemplo, podemos cambiar de corte. Si te das cuenta, este otro es diferente. Pero entre este y este, pues a lo mejor tú dices el diseño no es tanto. Pero es el mismo corte y le vamos cambiando este. Pero, por ejemplo, para sacar un modelo de estos nuevos, pues sí hay que meterle diseñador. Producción. Y aparte hay que estarle sacando varias pruebas. Ajá. Por eso es que para sacar un modelo nuevo nos tardamos fácil un mes. ¿Un mes? Fácil un mes. Pero vean, por favor. Este también nos tardamos un ratito haciéndolo. Pero ¿190? Pues este es el más nuevo. Ajá, 190. Trabajamos los mismos precios. Y hay para todos, desde los que les gusta el Disney, los que somos ya fanáticos de Sailor Moon. Estas bellezas, por ejemplo, para las nuevas generaciones. Las que les gustan los brillos, las que les gustan los charoles. Las texturas, los colores. Las que tienen gustos más serios. Esto te sirve de bolsa, de mochila, de pañalera, de neceser, de todo. Mira.
Frozen. Esta no la han pedido. Esta quisimos sacarla en este troquel, pero todavía no. Todavía va a tardar un poquito. Todavía va a tardar un poco porque sí se lleva un rato. Porque como tiene pequeñas, los detalles, ¿no? Pequeñas piececitas, ahí es donde. Y todo es corte láser, entonces hay que unirlo y bueno. Esta es una belleza. Esta es una mochila organizadora. Esta la puedes usar super como bolsita formal de mano, como mochila. Y si le recorres las cintas, puedes hacer una bolsa más larga. Aparte de que es organizadora. A ver. ¿Esta en cuánto está, señora? Esta está en 180. Bien. 180 pesos. Y tengo muchos colores. ¿Y de adentro cómo es? Ay, yo. Mira, señora, le abusando completo, de su confianza. Mira. Ah, estas bolsitas, sí. Cierres y tiene expansor acá. Uh-huh. En los laterales. Igual para que cierres. No se te caigan las cosas del costado. Del costado. Vean por favor el color menta, el color azul cielo. Hay azul, tengo rojo. Este vino me encanta. Hay café. Ay, no, ya es. Azul marino, azul negra, marino, roja, amarilla. Acá tienes otras. Color durazno. Estos son como tipos maletines, son de, ¿no?, bolsita de mano. ¿Este en cuánto está? Esos están en 160. 160 pesos. También preguntaron mucho por este en los la en vivos. Este modelo es nuevo. Este de los labios. ¿Este en cuánto está? Este está igual en 160. 160 pesos, vean por favor, chicos. Sí. ¿Y este? Esas son bolsones, están un poco más grandes que las bolsas normales. Están en 180. 180. 180. De charol. De colores. Mira. Esa ya queda las así. Cintas. Queda más larga. Queda más larga. O de mochilita para que no te estorbe. La puedes usar como bolsa, como mochila o como bolsita de igual como organizador, así que el uso pues ya se lo dan ustedes. Estos son monederos. Esto también es nuevo, ¿verdad? Los modelos son nuevos, el monedero ya lo tenía, pero me han pedido mucho Candy, Sailor Moon. Está con todo. Está, mira. ¿Hace juego con aquel? Hace juego con la aquel cartera. Sí. ¿Este qué precio y tiene? Tengo cartera también de esta. Y tengo riñonera. De este. Yo te voy a sacar cangurera. Wow. Entonces sí se vienen cosas nuevas. Yo creo que esta semana que viene ya van a empezar a modelos nuevos, modelos diferentes. ¿Estos en cuánto están? Estos están en 12 pesos. 12 pesos. Sí, ¿y los de yute? En 12 pesos también. Chicos, este también pero, es otro la verdad clásico. Es que sí tenemos un muy buen precio porque la mayoría de mis clientes son mayoristas. Todos se dedican a vender. Todos se dedican a vender. Y sí, de Candy hay pero una infinidad de modelos. Vean. Qué triste, me han pedido. Sí, todos. Este. Candy y Albertano, ¿no? No, es Terry, es Terry. Es Terry y yo cada vez que... Las señoras me pelean así con Albertano. Ay, no, es Terry. Cada vez que vengo con Ale... Por eso ya le... Ya lo sacamos también con Anthony a petición tuya. Sí. A petición chicos, tuya, cada vez que sí vengo con la señora Ale me entra la nostalgia porque no puede ser que no se haya mira, quedado con Anthony. Ahí está, a petición bien, tuya y está. Y la foto los que más somos... enamorada, Sí, pero se nos murió, no puede ser. Sí, pues ya nos queda este. Nos queda Alberta. Y este para el recuerdo. Ay, no inventen, no. Cada vez que vengo con ella sufro por Terry y por Anthony. De este lado, señora Ale. Esos también son modelos de mini, el que te decía de estilo de. Este es de vaquita. De vaquita. Ay, y este de allá arriba color es una belleza. Este es con glitter. Este es muy una padre belleza. Este, no me acuerdo quién se llevó esta bolsa, pero no se rayó con esta bolsita. Trae base en lunares, vean. Estos, está súper bonita, pero súper bonita, en serio. ¿Esta sigue en 190? 190. Vean, chicos. Está súper bonita. La vaquita, el charol. Estos son nuevos, ¿no? Y la que sigue. Aquella rosa está súper bonita. Esa rosa con el lateral en color gris. Este de esa. De Burberry, ¿no? ¿Cómo le llamas? Burberry, ¿no? Algo así. Algo así. Pues... Y el moño lo tiene igual. ¡Ah! ¿Me la pasas, por favor? Mira, te enseñas esta. Esta. También esa. Quien se llevó esa bolsita sí se rayó, chicos.
Esta la tengo en rosa, en café, en rojo. Negro. Negro. ¿Y esta dónde está? Que no la veo. Pásamela. Ahorita tengo. Esta. Vean, chicos, esta es con textura. Madre, con su, con su llavero. Este se ve muy elegante. Me gustó mucho. Este, el charón. ¿Este en cuánto está, señora? Igual, 190. Este está grandota. La forma, ¿no? Diferente. Sí, la boquilla hace que como que le entren las cosas más. Igual esta, sí. Le entran las libretas, sí. De estas obviamente van en forma horizontal. Bien, chicos. Pero sí le caben. Tiene muy rojo, color beige. Este es como, este es morado. ¿Cómo se llama? Uva. Uva. Negro, el negro está precioso. Rosa, el camel. Blanco también. La blanca también se ve muy elegante. Vean, chicos, la blanca también. De todas formas, cuando no hay algún color, pues nosotros seguimos produciendo. Entonces no hay ningún. Se te llega a acabar aquí, pero sí, te llega nuevamente. Seguimos produciendo, pero bueno, sí, este, acordarles que tarda un poco la producción. La producción. Ajá, más o menos 15 días. 15 días. Es maletín. Maletín de Kitty. Este nos lo han pedido mucho para las escuelas también. Porque igual entran las libretitas así, en forma. Y ahora que ya casi no cargan libretas. No, pues ya no. Ahora ya es menos las es libretas. Ya con que lleves tu celular, la tablet, un notero y una pluma, ya la hiciste. Y tu kit. Y tu kit. Y tu kit. Sí, porque eso es más importante ahorita más en estos tiempos. Exactamente. Bien. Por favor, la gama de colores. 190 pesos. Sí. Esa es una belleza. Y ya no la vi. Se me fue. Esa se me fue en el en vivo. Esa es una belleza. 190 igual, señora Ale. 190 igual. Bien, chicos, vean. Vienen degradado de color pastel. Viene con glitter, con texturas como con craquelado, ¿no? Este sí, es corte láser. Todo esto es corte láser. Y lleva aparte su plantilla abajo para darle el color. El realce, ¿no? Esto. Viene de glitter. Pues ya ver. Bolsa en la parte de atrás. Trae su correa para que usen como bolsa larga. Y vean, chicos, vean amplia que está. Está grandota esta. La mayoría de nuestras bolsas tienen 12 centímetros de. Vienen amplias. De ancho. Negra. Color rosado. Menta. Menta. Lila. Es como color. Mamey, no. Muchos le dicen salmón, muchos le dicen mamey. Rosita. De este lado tenemos las mexicanas. Las artesanales. Ajá, mira, las artesanales. Ya no te enseñé. Creo que ya no te pude enseñar el otro. Pero estos los estamos sacando en combo. ¿En combo? Combo, sí. ¿Este en cuánto lo tiene, señora Ale? Mira, esta, su precio normal sería. Como las artesanales, esta pesa, el material es muy pesado, es como el del bolsón, el que viene texturizado, nada más que este no viene texturizado. ¡Wow! ¿Este en cuánto está? Trae su cosmetiquera y su cartera. Entonces, ¿en cuánto está? Este su precio normal, la bolsa en sí vale 160, este vale 60 y este vale 50, la cartera lisa, pero... A los que son de tu canal es un precio de 280, pero para los que son de tu canal ahorita les vamos a dar otros precios. Se las vamos a poner en 250. ¿Qué te parece a ti? ¿Les damos, les bajamos el precio o les hacemos un descuento? Híjole, no en sé. En toda la tienda. No, yo creo que descuento en toda la tienda. Te vamos a dar a ti la pauta porque estamos de aniversario contigo. Aparte, este ya te había dicho que este mes cumplimos un año de estar de aquí. De este lado, chicos. Ajá, entonces, pues sí. Queremos. Es que lo que sea nos conviene. De alguna manera, tanto pues, descuento agradecerles, chicos. Agradecerles por estar siempre, ¿no? No, ya no tanto por... Por bueno, es que sí. Hacer descuento, sino por es una agradecerles de alguna forma, pues el permanecer con nosotros, con el preferirnos. Pero chicos, pues estamos hablando de un muy buen proveedor de bolsas.
Entonces su precio real es de 280. Este le hace juego aquí, este le hace juego acá. Entonces, muchas gracias, sí. Gracias, ya tú decides, Ale. A ellos les conviene las dos, tanto bajar precio como este. Yo creo que es mejor tienda. Que les hagamos un descuento en la general tienda. General en la tienda, ¿no? A veces se les puede dar un obsequio a alguien, ¿no? Pero no hay nada así como que tengas tú lo tuyo y tú decidas en qué te lo gastas. Entonces, eso sí. Si es una forma de todas apoyarles maneras, y de agradecerles, pues les hacemos un descuento. Ajá. Y ahorita tú te vamos a agarrar de madrina, tú lo determinas. Chicos, no, este está bastante bien. Aparte el precio está súper accesible. Sí, si a eso le vas a sumar descuento. Ajá, está súper accesible. Está bastante bien. Este está pero padrísimo. Pues contamos con un muy buen proveedor, padrísimo, chicos. Esta la tengo en amarilla, en negra. Ay, este es precioso. Este para la temporada de ahorita o para la playa. Te voy a enseñar la color vino, está súper hermosa. Vean, chicos, esta es una belleza. ¡Ah, la gris! Fíjate que de este no tiene, tiene como 2 días que le exhibimos, ¿verdad? Nuevecita. Se ha movido rapidísimo. Sí, porque está muy elegante esta. No, aparte por el precio. La estamos dando en 160. 160 pesos. 160. Vean, chicos. Viene muy amplio. Está padrísimo. ¡Wow! Esta, a mí no, me no hay a cuál irle, el azul y la guinda. Esta me gusta mucho para los pueblitos mágicos. Ándale. Una cena en la noche, una cena en jardín. ¿No? Pero hasta para que salgas, está muy práctico. Para. Este también nos trae su este viene en combo. Este es como esta. Uh-huh. A ver. Bien, chicos. ¿Esta en cuánto, señora Ale? Igual el mismo precio. 280 y ahorita vemos el descuento. Vean, chicos. No, ya sea que lo vayas a vender en combo o que lo vendas por separado. Por separado y todavía también. De hecho, te digo que el precio de esta es de 60 pesos. Igual que las que tenemos acá. Las artesanales. La cartera, pues en 50 pesos. Y de estas tenemos muchos ahorita colores. Vamos a ir, ajá, chicos, porque vean lo que nos espera de este lado. Entonces, igual, de esta, de la artesanal, si la quieren hacer combo, ajá, la podemos meter así con... ¿Me prestas el gancho? La bolsa, esa es la doble, tiene doble cierre. Igual si quieren le podemos poner la bolsa cosmetiquera y la cartera, porque también tenemos cartera del diseño. Pero es que esta la puedes combinar con lo que sea, ¿no? Pues sí, por los colores. Exactamente, por los colores. Este es de yute. Es yute. Vean. Yute por la parte de enfrente y la parte de atrás. Eso lo aprendí con la señora Ale. Con vinipiel. Viene toda forrada. Y trae su correa y trae división. Trae esta doble, trae bolsa. Doble bolsa. Doble bolsa. Y es que estamos sacando esta de maletín. Esta rosa. La mochila, porque luego no a todos les gusta el personaje. ¿La mochila en cuánto está? Igual en 160. Ay, este también es una belleza. Esta viene con textura. Esa es nueva. Esa es de pieza. Piel. Es que piel vacuna. ¿Esta en cuánto está? Esa está en 450. 450. Para darse. Pues tengo clientes. Ah, pues la señora Eli. Las da en 1500. 1500. Pero pues obviamente se las da en pago. Las da en pago. Tengo clientes que las dan al doble, 900, en 800, en 700. Y no saben cómo resiste este material. Sí, dura, es por bien. Ahí anda la mía. Hoy sí me traje la mía que me regaló la señora Ale hace como, ¿qué? ¿Tres meses? Uh-huh. Y la traigo para todos lados. Ay, y ahí anda. ¡Wow! Vean, chicos, vean. Para los que se perdieron el en vivo y nosotros aquí le queremos dar las gracias a la señora Ale. Vean todo lo que hizo. No, wow. Aquí está la dirección, chicos. Ay, oh, esta también está súper bonita. Esta ahorita tampoco ya no tengo muchos colores, pero la trabajo en más modelos. Tengo esta, ajá, esta la sacamos y esta. La sacamos con un craquelado. Con la parte de abajo en color dorado. Ajá. Se ve bien bonito. Wow, sí me hubiera gustado. Esa verde que también está atrás está bien. Pero bonita. Fíjate que esta se ha vendido muy bien, ¿eh? Uh-huh. Yo normalmente, primero pues, como todos, ¿no? Vamos metiendo de a poquito en poquito para ver qué tal jala. ¿Qué jala? ¿Pero qué crees que se ha vendido muchísimo en este estilo de mochila?
Bueno, ya te digo que ahorita la bolsa sí se ha venido, pero la mochila nos ha rebasado. No, sí. Pero esto vean, chicos. Sí, nos ha rebasado. Así que está súper bonito el detalle. Las maestras. Las de la universidad. Aparte, lo puedes usar como bolsa, mira. Ya traes ahí como todo. Ajá, como bolsa de mano o como mochila, como cualquiera de las dos. Mochilita, ve. Esa está súper bonita. Ahorita les voy a enseñar la mía. Ah, pues acá la tengo. Vean, chicos. Esta es la mía y esta me la regaló la señora Ale hace como 3 meses. Y ahorita la traigo, pero mira, hasta lodo de que hay ahí regada. Pero cómo resiste esa. Esta es una mochilita y esta me la regalaron a mí para que vean que el material es bastante bueno. Esta monada también es nueva. Este es maletín. Este maletín viene un poquito más. Ay, ese está muy fashion. Sí, está muy padre. Aparte las texturas, los diseños están así como más, como muy folclóricos, ¿no? Están más serios, sí, pero más, como que de línea. Más cute. ¿Este en cuánto está, señora? Este está en 135. 135. Aparte, esta viene bien resistente. Este, por si te quieren asaltar, yo creo que si le das un masaje, lo noqueas. O sea, aparte de bolsa, te va a servir de defensa personal. De arma. Este de mandalas. No, bueno, pura violencia. No piensen en violencia. No. Todo tranquilo. No sean como la señora Ale y yo, por favor. Estos son los bolsones, bueno, o carterones, sí, ¿no? Nosotros, pero en el lado bueno. ¿Este bolsa, es el carterón? ¿Cómo se llama? Bolsa cosmetiquera. Bolsa cosmetiquera. Esta es la que puedes usar como cosmetiquera, como bolsita con su correa o como muñequera. Y esta puede hacer juego perfecto también con la que hay arriba. Ajá. Ay, ya vi dónde está el carterón. Se pueden hacer como pequeños combos, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué, señora? Le quiero un combo de flores. Ya tú le buscas. Hay flores. Estos son pavos reales, si no mal recuerdo. Ajá, pavos reales. Esta es redonda. Esta es redonda, igual es de 135. Ahorita nos han pedido mucho esta, mira. La lotería. La lotería. Ajá. No sé si sea por la fecha del 15 de septiembre, sí, sí, o algo así, pero se ha vendido muy bien esta. Y esta está hasta todas mismo precio. No les gustan las Fridas ni Lele, pues aquí está. Y para las que quieren algo más kawaii, pues acá está también. Ajá, también. Y las que están en tendencia, aquí está también. Las que son más chiquitas. Los de Disney. Aquí están los maletines. ¿Esa en cuánto está, señora? Está igual en 160. ¿Hay algún cuidado especial para el yute? Para el yute, pues no. Se puede mojar, se puede limpiar con trapito húmedo. La cosa es que cuando sí se moja, como que huele un poquito extraño. Ajá. Porque a lo mejor por las tintas. La fibra, ¿no? Se maneja. Ajá. Pero pues en realidad no llevan como mucho mucha ciencia especial, ¿no? Okay, más o menos para que vean la gama de colores que se manejan. Ahí está Mickey. Ese es Mini. Es Mini. Te digo que ahorita esta yo, fíjate que esta la metimos pensando en las niñas, porque nos piden mucho, pero la verdad es que las chavas traen su bolsita. Así, ahorita la tendencia de las chavitas, exactamente. Es más, cargar algo más ligero. Algo más chiquitito. ¿Este en cuánto está? Este está igual en 135. O le haces... También la puedes usar como bolsita o como mochila. Como mochilita. Ajá. O como bolsa larga así de lado. De lado. De cualquiera de las dos. O le puedes hacer perfectamente el juego para mamá e hija. Y ahí lo tienes, chiquita y grande. Bien, ahí está. Y estos sí los son los carterones. Estos son los carterones. Bien, chicos. Este es carterón. Carterón artesanal. Uh-huh. Cierre. Está bien bonito. Correa, viene forrado por dentro. ¿Este en cuánto está? Ay. Este está en 80 pesos. 80 pesos. Combinado con minipiel. Se limpia muy fácil. Este sí. Uh-huh. O porta documentos, también ocupan para guardar documentos. O para kits. Yo y mis kits, pero. Los kits. También, ¿verdad? Sí. Pues igual, porque se puede lavar muy fácil. Y es que acuérdense, chicos, que la clientela es. Pero. Ahí está, acá hay más. Estas son las que te decía. Aquí muchos tipos de clientela. En gusto se rompen géneros. Puedes adaptar tus kits, puedes vender tus combos. A lo mejor aquí puedes armar un kit de belleza. Uh-huh. Y ya lo vendes junto con la cosmetiquera.
o te armas un kit escolar. De hecho, está, ahorita todavía no las terminamos, pero la próxima semana la vamos a sacar con completo. La cartera con la cosmetiquera y la mochila. Las tres piezas. Sí, porque me han estado pidiendo mucho los combos. Ajá. Entonces, sí. Pues hay gente que le gusta andar. Sí, y ahorita se están moviendo mucho los combos. Aquí está Candy, chicos. Aquí está Candy. Los osos escandalosos, Stitch. Los osos escandalosos. Todo esto lo vamos a poder pedir en tu página, en tu número telefónico. ¿O tienes página de Facebook? ¿También? ¿Ale? Sí, también. La página nada más tiene el nombre, tiene Alejandra. Ajá. Y pero igual si me mandan un mensaje, les mando el link. Y ahí también les Alejandra todo y tiene esto. Un icono de una bolsa. Y ahí también van a poder ver toda la mercancía que les está llegando, chicos. Sí, manejamos diferente. En la página a veces no subimos todo, casi más es en los estados de WhatsApp. Ajá. En donde... Este está ahí. Donde vamos poniendo todo. Y todavía no llegamos hasta allá, pero porque allá todavía no las he sacado. A ver. Porque no las he sacado. Tuvimos un problema con la bodega, que se nos rompieron las láminas. Ajá. Entonces tuve que sacar todo. Ahí está lo de Terry. Ahora sí, Anthony. Para que nadie se quede y con las ganas. Y allá de aquel lado está el monedero. Nadie se quede con las ganas. Que si sí. Anthony, que si Terry. Ahora ahí están los dos. Definitivamente soy fiel seguidora de Anthony. Terry no me cae muy bien. Mira, pues ya pero si no lo quieren a ninguno de solita, los dos. Solita. Mujer inalcanzable, sola, sin nadie. Al lado. Empoderada, ¿no le dicen? 4x4. Así. Sí. ¿Estas en cuánto van a estar? 50 pesos. 50, y de aquel lado vamos a ver todas. Mira, estas son como el juego de los... Tiene doble monedero. Ajá, cierre, un compartimento, dos. Tarjetero, cierre. Espejo. Y de este lado, aquí también. Billetera. Doble billetera, doble monedero, tarjetero, su espejo y pues también están los billetes grandes. Ay, chicos, hay que ahorrar. Hay que desaparecer los billetitos porque si no, no se puede así. De este lado. Pues si me dejas mover esto, te enseño las sí, galletas. A ver, ¿vale? Vamos a quitar esto, chicos. Al final del video voy a sacar así como que a grandes rasgos lo que podemos encontrar con el señor Beto. Acuérdense, y para todos aquellos que son nuevos, la señora Ale vende bolsas, pero el señor Beto mete toda la onda de papelería kawaii. Entonces, ya sea que levantes pedido con Ale o con Beto, se pueden ir ambas cosas en un solo envío. Precisamente para que... Bien, aprovechen bien el envío. Le quieres invertir a toda esta onda, pues puedes manejarla junto, tanto bolsas como papelería. El señor Beto lo vas a encontrar como Chacharitas Beto. Y acuérdense que es uno de nuestros proveedores más confiables de papelería. Aparte de que es mi super cuatacho, tiene precios muy buenos del centro. De que es bien lindo, dice Anemonix. Al señor Beto constantemente le está llegando mercancía nueva. Le llega mercancía cada semana. Para que tú veas todo lo que está disponible con ellos, está su página de Facebook, que es Chacharitas Beto. Al final vamos a sacar un poquito de esto, ya que nos lo tengan bien acomodadito. Ay, esto se va a caer. Ay, esto está cambiando. Ay, mochila de cambio, ¿no? No, es la de piel y me preocupa. La de piel sí me preocupa. Es así. Bueno, pues al final vamos a ver esto. De este lado tenemos... Ay, esta es nueva. ¿La cuál? Esta. No, esta. ¿No te la había enseñado? Esa no. Me enseñaste las otras dos, pero esa no. Y también la de moño. La de moño es nueva. ¿Esta cómo está? Esta está en 180. ¿Cómo regresan las modas? Mira, trae su bolsita. En mis tiempos de juventud, estas mochilitas estaban con todo. Mira, regresan. Ahorita yo la tengo recorrida a la cadena para poder exhibirla, pero en sí viene... Viene más extensa, viene larga. ¿Colores de estos? De esta, trabajo muchos colores, pero ahorita tengo disponibles azul, plata, fresa, rosa fresa, uva y negra. Ay, te las vamos allá. Y blanca. Y blanca. Y blanca también. La blanca se vende mucho. Yo como que no le tenía mucha fe a lo blanco. Y sí lo pide mucho porque es un color muy elegante, ¿no? Sí, se vende. Lo que es el blanco, que es elegante, y el negro, que combina con todo, ya. Ajá. O el color camel, que también combina con todo. ¿Esa de allí arriba en cuánto está? Son
estas están en 150, pero estas te las voy a dar a ti, porque nada más tengo estas piezas y ya no las voy a sacar. Son 5 piezas que te las voy a dar a ti para que tú las rifes con los suscriptores de tu canal. ¡Ay, chico! ¿Para los foráneos? Para, ándale. Que no alcanzaron y que estaban peleando ya. Bueno, pero para los foráneos les vamos a hacer un descuento. Un descuento. Entonces ya nos tendremos que ingeniar cómo la vamos a regalar. No, no, no peleen con eso, les va a ir mejor porque no van a llevar regalo, pero se van a poder comprar un regalo. Un buen descuento. Chicos, ya que se compren su regalo, lo que quieran. Las vamos a dejar por acá y pues estas las vamos a estar rifando. 5 piezas son las 5 piezas se van a estar rifando en el canal de novedades Lau. Y ahora voy a pensar cómo. Por eso te la estoy. Hazte bolas, Lau. Ah, vean, este trae su cuellito. ¿Este en cuánto está? Este está en 95 pesos. 95, así. Así las dos piezas. Vean, chicos. Y hay varios colores. Esta también. Me decías que la sacaban mucho para las nenas. Para las pero niñas. Pero esto para, exactamente. Para las de la oficina. Bien. Estas me gustan mucho para eso. Están bien bonitas. Blanco, negro, menta, rojo, rosa, camel. Rosa, rosa, pastel. Rosa, palo de rosa. Este es palo de rosa, este es rosa, pastel. Rojo, menta, café. Acá tenemos arena, blanca, negra. Está bien bonita. Okay, mostaza. Mostaza. ¿Estas es de Barbie cuadradas? Esa igual está en 180. 180. De estos está en 180. ¿De ese lado vamos a ver algo nuevo o nos pasamos este para lado, acá? Bueno, de este lado tengo tu regalo. ¡Ay! ¿Todo bien? ¿Lo enseñamos o tú lo enseñas? No, no sé qué es. A ver, que lo. A ver, sí, en ¿sí? Señal. Ay, a ver. Bueno, ahorita lo voy a enseñar. Aquí se van a dar la primicia. Este es tuyo. ¡Wow! Ale, ¿y tú vas a estar manejando de estos? Sobre pedido nada más. Este es un super neceser. Porque mira, a mí no me gusta meter tanto como que las cosas importadas. Porque ajá, a veces se agotan y pues le y ya, quedas mal nos quedamos al cliente. Sin nada. Sí, no, ya. Ya no, entonces no, este te lo pedí para ti. Mira, chica. De corazoncitos porque te quiero mucho, la verdad. Ay, Ale, gracias. No inventes, yo no te traje nada, Ale. Ay, no, no. Mira, la que estamos celebrando eres tú. Mira. Bueno, y ya si les interesa esto bajo pedido, comuníquense esta, con ella. Sí, ya. Pero te digo, solo sobre está enorme. Porque, tarda bastante tiempo en entrar. Es mucho el volumen. Entonces, la verdad es que sí. Algunas personas les he quedado mal con este porque no depende de mí. ¿Ya? Es directamente. Y ahorita, importa, como no hay no hay entradas, no hay aduana, ahorita está un poco está complicado, bloqueado. Chicos. No, ahí sí no me comprometo. Lo tengo para muchísimas gracias, Ale. Sí, muchas gracias. Quiere decir, chicos, por lo que estoy entendiendo, que estos productos están hechos 100% por manitas mexicanas. Todo lo que hay aquí es nacional. Todo esto es nacional y tenemos productos excelentes y de muy buena calidad. Sin necesidad de invertir en otro lado, vas generando economía directamente de tu país. Sí, con productos muy buenos. Exacto, y costos muy competitivos. Definitivamente manejan los mismos costos, incluso mejores que las cosas importadas. Vean, chicos, y ahí apoyamos la economía. No, y con la ventaja de que tienen garantía, porque si tú vas y te dan una bolsita que es importada, no quiero decir países, pero todos sabemos cuál. Te dicen, no quiero decir quién, pero vienen en las cajas como 10 colores de los que no se venden y los que se venden pues ya no es. Entonces, ahora le estás invirtiendo a un proveedor nacional, con productos nacionales y con continuo movimiento de esta mercancía. O sea, quiere decir que si se te agota te va a volver a llegar porque aquí se fabrica. Lo volvemos a sacar porque pues tenemos los moldes. En donde sí nos tardamos un poco son las aplicaciones porque estas sí no dependen de mí. Tenemos un proveedor que pues obviamente también es muy muy buen diseñador aquí. Obviamente se ve su trabajo, la verdad, sí. Y estamos muy contentos pues con él porque yo creo que nada más hay uno en todo el país. En todo el de país. Verdad, no, le hacemos fila a los que nos dedicamos a esto y trabajamos de este tipo de aplicaciones, le hacemos fila. ¿En cuánto están estas, señora? Cualquier modelo de aquí hasta acá te vale 180.
180 pesos. Y de arriba valen 160. 160. De aquel lado, vean esas bellezas. Estas chicos se las llevaron, se las ganaron, vean por favor. Ya le traíamos ganas a estas, están súper bonitas. ¿Estas 190, señora? 190 igual. Toda la onda Sailor Moon se viene con todo. Mira, y esta diferencia de la mochila que te mostré, ajá, ¿te das cuenta? Esta tiene glitter también. Entonces así le vamos como modificando. La otra, todo este es mate. Y esta ahorita ya tiene glitter. Con glitter. Glitter, vean, charol. ¿Qué te decía? Poliéster. Poliéster, vean las combinaciones, rojo, azul. El marinerito perfecto. Sí. Este lo sacamos en honor a ti, dice una clienta, porque Lau pide y pide cosas de Sailor Moon. No quiere Lau, dice en honor a Lau. De verdad, así me mandó el mensaje. En honor a Lau, señora. No, chicos, ahorita Sailor Moon ya no pasa a ser de nosotros. ¿Qué pasa? Las nuevas generaciones se están apoderando de esta muñequita bonita. Ya la vas a ver en todos lados. Agarró bastante. Hoy creo que regresó a la televisión. En el cine, me parece. Regresó al cine, regresó a televisión, regresó a Netflix. Entonces, un excelente anime de estos. Ahorita es lo que se está moviendo. Todo lo retro, como le llaman los chavitos ahorita, pues es lo que está vendiendo. Todo lo retro. Mira, ahorita tengo pendientes modelos de Kitty porque, híjole, la Kitty. Otra cosa que se vende sola, ¿no? De verdad, me sorprende, pues, a veces. Porque llegan en un día y de verdad no es presunción ni mucho menos, pero gracias a Dios se van el mismo día. Y ¿estas Kitty en cuánto están? 190. 190 pesos. Este bolsón. Bolsón. ¿Qué precio tiene este bolsón? 190 también. Igual tiene glitter, tiene las combinaciones. Este me gusta más playero. Es más, ajá. Sí, es más la playita, los colores, el tamaño. Y también para la... personas que cargan varias cosas. Ajá. Y los osos, que igual ya. Los escandalosos, que también. Escandalosos. Ahorita solamente tengo pardo, porque igual así como llegan, se van. Este igual es. Esa era la que quería que me enseñaras. Y la negra, esa ya la vimos, ¿verdad? Esa es en negra con azul. Esta, a ver. Chicos, este está enorme. ¿Cómo le llaman? ¿Totem? Esta no es Totem, ¿verdad? No me acuerdo cómo le llaman. Son estas bolsas grandototas, donde te entra hasta el molcajete aquí, literal. Sí, y sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí te cae el molcajete con la piedra. Con todo bien. Vean, aquí está Terry. Y allá está solita. ¿Este en cuánto está, señora Ale? Estos están en 160. Todos los modelos que son estampados son de 160, los artesanales. No manejamos muchos precios. ¿Y de este modelo de bolsa, solamente de Candy? De esta tengo Candy y Sailor Moon. Pero la Sailor Moon viene en otro corte. Está súper otoñal. Esta sí está súper. Es que ya son los colores que ahorita van a entrar. Ya no son colores más fuertes. Más fuertes. ¿Me pasas una de Sailor Moon? Ahora no me voy a ir de aquí sin antes sacar estas. Son una monada también. Viene en corte cocodrilo o en textura de cocodrilo, le llaman, ¿no? A este. La textura. Mira. Igual como lo acabas de decir, en colores otoñales para que. Para ya la temporada, otoño, invierno. Y las texturas así de cocodrilo, animal print y todo esto se usan precisamente en esas temporadas. Que bueno, eso es todo el año, pero se utilizan más en ese tipo de temporadas. Este es, ¿cómo le llamas a este rosa gold? Este es una bolsa escondida, su bolsa escondida o su bolsa oculta, como le llaman. ¿Y ese abre? ¿Si es bolsa o es adorno? Sí, son bolsas. No, son adornos. Ah, sí, es bolsita. A veces unos nada más vienen así como simulados. No, sí vienen para darles uso. La de aquí, la de adentro, para el teléfono, las credenciales, el monedero, no sé, ahora sí. Tiene más.
diferentes accesorios. Esta es una belleza. Vean el color uva, el neón, el azul, el terra. Yo le llamo terra, pero es... Sí, es como terra, ¿no? Chedrón. Chedrón. La mochilita más discreta. Esta está en 220. Esta también está en 220. Esta también está en 220. En 150. ¿Cuál? ¿Cuál, amiguita? Esta está en 80. Ay, wow. Ya me viene mató. Igual. No, el diseño de adentro. Amplia. Viene muy amplia también. Esto da mucho plus. Mira. Transparente. Trae su bolsita. Esto también es como vinipiel acá. Bueno, es el mismo material. Es el mismo material de afuera. Viene forradita. También viene forradita y acolchonadita esta. Esta es 220. 220. Igual la gris, la negra, la café, la verde. Para que, sí, mejor para que no hagamos todo el desorden. Si no, Fanny nos va a acabar. Están retiradas. Este igual, este modelo se acabó, lo tengo en producción porque se acabó muy voló. Esta la trabajo en color uva, como los modelos que te enseñé allá de la misma gama de colores. Igual, en color uva, en negro, en blanca. Esta palo de rosa. ¿Esta en cuánto está? 190. Y esta fue otra de las joyitas del en vivo. De las, estas son como de las más lisas, básicas, de las que se venden siempre, de las esenciales para toda mujer. La negra. Están en 160. 160 pesos. Igual, trae la bolsa, no viene. De hecho, no, esta le gustó mucho a Menari. Menari fue la que escogió esta. Estas están en 160. Está muy bien esta. Ok, de este lado. Esta es nueva. Mira, este modelo es así como más, serio, ¿no? Me gusta, más de oficina. Sí, más como de los clásicos. No tan. Esa también está más bien formal. Bonita. Esa mosaico, ¿no? Este le llamamos de colores, específicamente por los tonos que trae. Combinarse. Todos en tonos pastel. ¿Este en cuánto 160. Está? 160. Cualquier modelo 160. De estos que no tiene aplicación, vale 160. 160. Esa también. Igual. Esto viene con textura. Es un sonzote con charol. Está súper amplia. Está muy grande. Mira, si lo checas este. Este se tendría cierra. Que venir texturizado como este, pero ya tiene forro. Entonces, ya queda así, ya tiene cerradita. Un doble, tiene un doble beneficio. Texturizado y forrado. Y grandota. Y grandota. Charol, que está en tendencia el charol. Sí, porque ya se no, viene, ¿no? Sí, no alcanzaste a ver las mochilas de charol que no. sacamos, pero, hijo. Volaron. No, de verdad fue una locura. Por ahí están las de Mickey. Pero ahorita, pues, hoy ya no voy a sacar mochila, ya voy a regresar. Pura bolsa, ¿no? Bolsa de charol. Ay, chicos, acá se ve mejor. Aquí está la gama de colores de las de chamarrita, junto con sus carteras también. Las carteras, ¿en cuánto están? Ahí están, Monix. Sí, me lo regalaron. ¿En cuánto están las carteritas? La cartera de chamarra está en 100 pesos. 100 pesos. La de Mickey, de Manifico. Ahora, chicos, vamos a sacar una... ¿Y una cartera que le tiene la ventaja de que la puedes colgar, la puedes usar como bolsita. Bolsita. Uh-huh. Voy a sacar una de las cosas que más le gustaron a Nemonis, que fue esto. Esta es nueva, ¿verdad, Ale? Son nuevos. Doble cierre, puro charol. Se le da precio. ¿Este en cuánto está, señora? Estas están en 130 las dobles. Y vas a encontrar de charol, de vinipiel. Mira, este es chico, está enorme. Esta la tengo más como cafetero, pero me la voy a enseñar esta. Esta apenas la terminamos esta semana. A esta ya le incluimos el monederito. Para el cambio. Para el cambio. Entonces viene de las dos. Sea así. Tenemos lisas. Tenemos varios colores. Estas son clásicas. Estas tienen igual doble monedero.
como la que te enseñé de Candy. Ajá. Tarjetero, espejo, vienen forradas, vienen muy flexibles, no vienen duras, no es cartón. Si se te moja la vas a poder limpiar sin problema. No se te va a deformar. Okay. Estas son las de yute, de artesanales. ¿Estas en cuánto están igual? En 50 pesos. Charol más delgada. Tengo estas de textura. Oh, y estas de animación. ¿Igual? 50. 50. Ya acá tenemos de Frida, de estas. Ay, chicos, son una infinidad. Ay, acá hay más. ¿Cuál? Ajá, ahí está. La, santo. Fallas técnicas. Gracias. Mira. La gama de colores. Rosa. Hay blanca. Este rosa fresa. Azul, plata. Y yo ya me estaba diciendo a Kale. Sí. ¿Estas en cuánto están? Estas están en 100 pesos. Esta tenemos la bolsa también. Este es más plus, ¿no? Y es que realmente hay mucho tipo de bolsillos y muchos tipos de clientes. Entonces ya tiene. Y de gusto. Esta de Barbie. Esta la acabo de resurgir porque las primeras que sacamos, no, bueno. No me alcanzaron, de verdad. Gracias a Dios se movieron súper rápido. Este sí. Resurgido. Estamos sacando más colores. Este negro. El que quería ver. Entonces ahorita estamos metiéndoles esta más grande y doble. Porque esta se vende muy muy bien. Pero aparte esta es más grande. Y la diferencia son 30 pesos. Son 30 pesos. Mira. Stitch. Ahorita, obviamente, la señora Ale nos trata de enseñar lo más que puede, pero acuérdense, chicos, que esto que sacamos no es ni una parte de lo que todos ellos tienen, o sea, lo que todo el stock de productos y modelos con los que ella cuenta. Por eso es que es muy importante que manden mensaje, que visiten las páginas de Facebook para que ustedes vayan se vayan actualizando con ellos cada vez que les llega mercancía nueva. Estamos subiendo al estado de Guatemala. Mira, este, por ejemplo, también es nuevo. Esa también, ¿no? La neón con la negra se ve bastante. El neón se está vendiendo mucho. Neón, charol, no, como que las cosas muy llamativas. Con mucha textura, mucho diseño y mucho color. Chicos, riñoneras de este lado. Las riñoneras, estos son modelos neón. ¿Listos? Que son así, para los que no quieren así como que algo tan llamativo. Ajá. Este es muy práctico. Puedes usarlo, trae su cinturón y trae también su cinta. Su cinta con... para su correa, para usarla como bolsito. Se adapta aquí y aparte trae cadena. Viene muy amplia también. Y hay varios diseños de estos y colores. ¿Y cuál es el costo de estas? 135 pesos. Y esta igual, esta la han usado mucho para los niños. Esta se la han llevado mucho para los kids. Como para que las traigan ahí, todo el gel antibacterial y todo, lo traigan bien amarrado. Pero bueno, ven, esta es una así como una pequeña parte de todo. Y estaba aquí. En el lateral. Tengo fotos, de hecho, de un niñita, ¿verdad? ¿Y eso, y esas fotos que tú tienes las podemos ver en Facebook? Las subo más al estado. Al estado. Porque luego no es... ¿Te manejas más en el estado de más WhatsApp? Más en el estado de WhatsApp. Sí, porque... Okay. Si me mandan un mensaje, de preferencia mándenme su nombre para registrarlo. Para que los tengas agregados. Los estados de WhatsApp. Mira. Complemento de la cartera. Y del monedero. Y del monedero. De 15 pesos. De 12. Ah, de 12 pesos. De 12, 60. La cartera de 50. Acá tienes más modelos de Candy, ¿no? Ajá. Terry, Candy solita. Hay muchos fans Candy. De Candy. Ah, sí, es que Candy. También, no sé, pero si Sandibel te la lleguen a pedir. Me han pedido Sandibel. Pero no tenemos una imagen que podamos así como... De Sandibel. No, las pruebas que hemos sacado no nos han dado... Y Sandibel no ha agarrado tanto auge, porque Candy no. Sí está la serie Candy completa sí. En TikTok, chicos, yo ya la vi. ¿Sí? Sí, ya me chuté cuando muere Terry otra vez cuando muere Anthony. En el caballo, y ya la tienen toda completa, igual que la de Sailor Moon, pero de... Sí. Este, Sandibel no he visto. Chicos. Sí me han pedido, pero no. Ah, mira este. Ah. También es nuevo.
Stitch, ¿este es con texto? La novia de Stitch. ¿Cómo se llama esta? ¿Tiene su nombre? No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. ¿Cómo se llama la novia de Stitch? ¿Lola? Sí, no. ¿Tiene su nombre así, esta? Mira, este es el complemento de la... ¿Sticha? ¿Sticha? No. ¿Tiene su nombre, chicos? Ahí me lo van a dejar en comentarios. Sí, ahí no. Esta es textura. Esto es terciopelo. ¿Este en cuánto está, señora? 190. Y está hace muy buen juego. ¿Cómo se llama? ¿Uno? Ángela. Sí. Ángela es la novia de Stitch. Ángela. Sticha, dice. Acá tras bambalinas. Acá tras bambalinas está Nemonix, chicos. Acá anda. Mira. Ah, pues es esto. Y ya le haces en todo perfecto. Chicos, no inventes. Ahora para la temporada de sembrina, para todos los intercambios. Para los intercambios. Bueno, es que mira, esa tiene una ventaja, porque para un regalito, pues, igual, le das una cartera de 50 pesos y pues... Ya quedaste que sí bien. Quedas bien, mira. Sí, pues sí, bien. Con una carterita de 50. Igual, pues no se trata de gastar tanto, ¿verdad? No, y es un detalle muy funcional. Hay así, hay para todos los gustos. Hay estampadas, hay de poliéster. De textura. De poliéster, mira. Estas que se están moviendo mucho las marcas. Sí, las marcas. Igual trae del mismo diseño. Por dentro. Sí, traen doble monedero. Esto me lo piden, me lo exigen mucho, ¿eh? Sí, porque este es la división del cambio. Sí. Para guardar monedas. Y para las personas que les gustan las carteritas y abres, ya no se te desparrama todo, ya tienes tu monedito integrado. Te digo, ya ni me lo piden, me lo exigen. No, casa de monedas. Échale. Este va con esta. Va con este. Cada vez que grabo a la señora Ale me entra la nostalgia y me acuerdo de cómo fue que la conocimos. Y la conocimos con por estas. Con esto. Hace casi dos años ya. Dos años. Y fue en temporada decembrina. Sí. Cuando las empezamos a sacar al canal. ¿Qué precio tienen, señora Ale? 50 pesos desde hace dos años. Desde hace dos años. Sí, con y viene el kit así. Y yo decía mucho porque la sacábamos mucho en el canal. Ahorita ya pues está no lista hay, para el regalo. No hay como mucho. ¿Pero te va a llegar de esta? Sí, la seguimos maquilando. Pero ahorita no tiene mucho caso porque no es su temporada. Ajá, esta se vende mucho en días de mayo y en temporada de diciembre, que es donde... Sí, porque ya viene directo con el muñeco. Un regalito así. Ya lo tienes listo. Muy básico y ahí está para los intercambios y eso. Pues estas son nuevas. Estas son nuevas. Y estas también. También. Esta es bolsita. Ajá. Trae su cosmetiquera. ¿Por qué? Porque casi ya en ninguna parte les están dejando entrar con bolsa cerrada. Ajá, entonces, bolsa de color, ¿no? Bolsa oscura. Tiene que ser más transparente. Entonces casi para todos los trabajos se están llevando de estas. Aparte de que para la escuela se las están llevando como loncheras. Como loncheritas. Como loncheras. Ajá. Como loncheras. Esa es una belleza. Como kit para todo. ¿Estas qué precio tienen, igual, señora Ale? Es muy fácil de ¿le limpiar? Sí. Ajá. 150 pesos. Este es un modelo y este es otro. Este es otro, este es de maletín. Igual, 150 pesos. 150. Y trae su correa por si la quieres usar como de bolsa larga. De bolsa larga. Sí, las enfermeras están trabajando mucho para sus comidas y todo eso. Y todo eso. Ajá, porque este no es cristal, es mica. Ajá, no se te hace feo. No. No viene delgado. Si lo sientes. Para todas las que tienen que llevar materiales. Sí, este no es plástico, cristal, es para los materiales. A mí sí me gusta de bolsa. Están súper bonitas. Vean los colores dorados, negro, color plata. Plata. Rosa, rosa, chicos. Yo sé que esto va a ser una de las cosas que más les van a gustar en el video. Estas son una belleza. Sí. Su correa de charol. Chicos, correa de charol. Sí, viene todo muy. Tratamos de meterle lo más combinable para que. Ajá. Es súper bonita esta. Procuramos tener gusto para lo todos. Más nuevo. Y gustos para todos, porque a algunos no les gustan estas, otros sí, otros no les gustan. Tienes como de todo un poquito. Ahora sí que vamos adaptándonos a lo que nos van pidiendo también.
¿Y estas? Sí, estas están en 160, estas 190. Todas las aplicaciones, como te decía al principio, 190, son de 190. Y las estampadas, las de poliéster, 160. 160 pesos. Y estos son los modelitos. Los que vimos al principio. Qué belleza se ve. Esta es más playera. Y esta también se mueve muchísimo, la tornasol. ¿Esa en cuánto está? Está en 150. 150, y esta es como para gimnasio. Esa me gusta para gimnasio. Se pueden sanitizar. Acá tienes más cartera. Cartera estampada. Esta es bolsita para ti. Ajá. Mira, trae su cadenita. Esta está en 35. Me gusta para los niños de primaria que tienen ahí. Tienen que llevar ahora sí todas sus cosas. Sí. Y es muy práctica esta. Sí. Y es transparente. Es transparente, pero de los transparentes oscuros. ¿Esta en cuánto, Ale? 35. ¿Y estas? Estas son solamente las de aplicación, las de una tapa con en 100 y las dobles en 130. ¿Esta? Todas las demás son de 50. Esos son, no sé si te acuerdas que son los de luz, ajá, con luz y sonido, pero ahorita no lo estamos trabajando, te digo, por la cuestión piezas de las aduanas, ajá. Entonces no podemos meter como mucha importación. Por eso no. Estas, las cortinas en 20 pesos, igual estos, ahorita no, igual no vamos a meter nada de eso. No, lo que hay está como el cubrebocas. No hay, y lo que hay está súper elevado. Exactamente, ya todo lo tienen revendedores, ya está demasiado caro. Esta, y regresamos otra vez a estos son otro estilo de monedero, igual. Este es más artesanal. Son iguales artesanales. Igual te digo, este igual es importación. También ahorita está parado un rato. Pero bueno, ahí ya tienen una proveedora de este tipo de cosas, chicos. Sí, hay algunas piezas de estas, pero ahorita por eso el momento sería, no, lo vamos a frenar un poquito todo. Preguntarte a ti directamente, ¿no, Ale? ¿Esa en cuánto está? Esa está en 60 pesos. 60 pesos. Es como más básico. Y no me voy a ir, chicos, sin antes sacar los portacubrebocas. ¿Dónde están? Porque eso también se está moviendo demasiado. Demasiado. No sé qué decir, hijo. ¿Precio? 30 pesos. 30 pesos. Sirve para dos piezas. Ok, ¿y esta sale? Estas son bolsitas dulceros. ¿En cuánto está? En 12 pesos. 12 pesos. Esta le puedes meter un buen de peso y no les pasa nada, ¿eh? Las puedes echar a la lavadora y todo. Y no pasa nada. Y se te vean todos los modelos. Es más fácil que te aburras aquella. Ok, la arte es la bien por allá y todo. ¿Todavía estás manejando los organigastos? Sí. ¿En cuánto? Sí, me los han pedido mucho. Está en 30 pesos una pieza o 4%. Este igual, 30 pesos una pieza o 4%. 4%. Ok. Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar porque quiero sacar un poquito de la mercancía del señor Beto. Ale, reitérame horarios, direcciones y números telefónicos, por favor, porque ya perdí el folleto. ¿Otra vez? Estamos en la calle de San Jerónimo, ajá, en el 113. Ajá. Para los que son foráneos, fíjate que el otro día estaba viendo que llegan muchos foráneos que se hospedan en el hotel que está aquí al lado. Ajá. El hotel Ambar. Ambar. Y en el hotel que está aquí a la vuelta se llama Castropol. Ajá. Entonces, igual de los que llegan aquí, ajá, igual lo pueden ubicar muy fácil porque está junto del hotel Ambar. Ambar. Y entre la farmacia de similares, que creo que es la más conocida de aquí. Y exactamente en la estación de Metrobús Pino Suárez. Ajá. Acuérdense, chicos, que estamos ubicados a una cuadra de Pino Suárez. Estamos sobre calle San Jerónimo, ahí 113. Y justo en la estación de Pino Suárez es donde van a encontrar a la señora Ale. La van a ubicar de volada en esta calle porque es la única que maneja esto. O sea que no hay pierde, no hay más. Ahí está el número telefónico. Son proveedores totalmente confiables. Hacen envíos a toda la República. No hay compra mínima. No hay compra mínima. Se adaptan a lo que el cliente necesite. Hacen envíos y entregas en autobuses. Todo lo del centro de la Ciudad de México. Didi, Uber y ¿qué nos hace falta?
Igual si, porque por ejemplo, si tiene su pedido, te digo que he tenido clientes que a veces no sé, que se los entreguemos, se hospedan en tal lugar. Ajá, también. Y se los entregamos ahí. Oye, eso está súper bien. Llegan en autobús, llegan en avión, exactamente. El otro día llegó también un cliente que venía de, creo que de Houston, y llegaron aquí, vinieron por mucho mandil. Oye, y eso está. Que iban de salida. Entonces, está ahorita bastante no tengo, bien. No tengo. Afortunadamente se lo llevaron todos ahí. Pero fueron al aeropuerto y regresaron exclusivamente con eso porque se lo podían llevar en la mochila de viajero. Ahí se lo llevaron. Entonces, no todos nos piden el envío de paquetería. Algunos nos piden que les entreguemos en tal lado, en tal punto. Más que nada en donde se hospeda. Porque algunos, te digo, algunos no vienen hasta acá. A veces nos ha tocado que vienen los papás y los papás no saben a dónde ir. A dónde ir. Ajá. Y se los llevamos. Se los llevan. Y eso está muy bien, chicos, porque tú que eres por años vienes y tienes que aprovechar el tiempo al máximo. Levantas pedido con la señora Ale que te lo arme bien, vas, compras, regresas, recoges y vamos. Y ya está. Y ya está listo. Algunos no viajan en autobús, otros tienen en carro también. Y igual como dices, no les da tiempo. No les da tiempo. Pero los podemos acercar. Pues chicos, ella es la señora Ale y nos vamos a quedar con ganas de ver muchísimas cosas porque maneja mucha mercancía. Muchísimas gracias, señora Ale, por todo. El descuento. Yo creo que, ese es tuyo. El 15% de descuento. El 15% de descuento. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre ahí lo tienen, el 15% de descuento. Obviamente tienen que mencionar que lo vieron en el canal, si no, sí, no vale. Claro, sí, claro. Lo vi en el canal de Lau. Sí, en el de Lau. Sí, porque van a venir a grabar varias de mis compañeras, pero bueno, este descuento es para el canal. Chicos, ahora sí, yo sé que muchísimas gracias, señora Ale, pero ya tenemos aquí al señor Beto y de hecho lo vamos a aprovechar, vamos a tratar de aprovechar estos 10 minutos al máximo. Señor Beto, ¿dónde lo vamos a encontrar? Estamos en la Plaza de Mesones, en el local 95. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Envíos a toda la República. Tengo mucho suscriptor nuevo. Si de plano no habías o no sabías quién era el señor Beto, es uno de los proveedores más grandes de papelería kawaii. Chicos, maneja precio centro, es mayorista y créeme que una vez que inviertas tu dinero con él vas a obtener grandes ganancias, de verdad que sí. Aparte que el centro es de los que maneja más variedad y más cantidad en papelería kawaii. Esto que ustedes ven no es ni una mínima parte de todo lo que vas a encontrar en Mesones. De hecho, se trajo porque, bueno, se festejó aquí la convivencia, se trató de traer un poquito para que ustedes se dieran cuenta de lo nuevo que estaba llegando, pero acabo de ir hace 2 días y no tienen ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que tienes allá, ¿verdad, Beto? Así es, solo es muy poquito. Es muy poquitito, es como una pequeña demostración. Acuérdense que al señor Beto lo van a encontrar en su página de Facebook, que es Chacharitas Beto. ¿Y tu número telefónico? Es 55 45 89 34 96. Envíos a toda la República. Y si le vas a invertir a la onda de bolsas, también te puedes llevar lo que es papelería kawaii. O si de plano viste primero al señor Beto y le quieres meter a bolsas, te ahorras un envío y se va todo junto. Así es, se puede ir en una sola caja. O te arman tu paquete bien para que vengas y lo recojas. Vamos a ver un poquito de lo nuevo que tiene. Este es sleeping para niños. Tiene de largo 1.35 y su precio es de 450 pesos. Tengo clientes, de hecho, comisionistas, ya saben que yo soy comisionista, y estos los han visto en Amazon en 900 pesos. El margen de ganancia es bastante bueno, sí, en este producto porque la calidad es muy diferente. De verdad que el día que ustedes vengan y tengan la oportunidad de tener esto en sus manos, se van a dar cuenta de la calidad de producto que es. De hecho, ya viendo el peluchito te das cuenta de la calidad de producto que es. Entonces, ¿estos en cuántos modelos hay de ese, Beto? Son 4 modelos diferentes. 4 modelos diferentes. Y sobre todo que es un producto que no lo vas a encontrar, no es muy común. Exactamente. Entonces, no está tan quemado. Los que lo vendan, lo van a vender. Bien. Porque no es que lo encuentres aquí y allá, no. No lo encuentran fácilmente. Y
el costo, porque el costo si lo también encuentras en línea, está arriba de 900 pesos. Chequen chicos. Costos en línea. Exactamente, uh-huh. Checa el costo, no te quedes con lo que decimos, checa el costo. Ay, acá está Anemonix otra vez. Ah, aquí está, publicidad Cepillos. De Anemonix. Publicidad de Anemonix. Pronto va a grabar el local del señor Beto, chicos, así es que espérenlo en su canal. Esto, señor Beto. Ok, estos están en 120 las cuatro piezas. 120 las cuatro piezas. Uh-huh. Este es acrílico. Este la es serie de cuatro piezas. Estos. Este ahorita es lo más nuevo en marca Enséñame texto. Este. Vean, chicos. Es marca texto con glitter. Y con agua. Con agüita. Vean los detalles que tiene. Viene son agua. De frutitas. Viene aguacate. Es plátano. La serie. Ajá. La serie de seis piezas cuesta 100 pesos. 100 pesos. O sea, ¿cómo te queda? Son 100, como 18 pesos. 18.50. ¿Tiene aroma? A ver, veamos. Porque no tiene aroma. No tiene aroma, no, no vean. Solo es chicos, la solo la es así como la figura. De frutita, sí. Chicos, esta es una belleza. Estos. Estos los llamamos set de oficina en forma de dona. Uh-huh. Trae clips y trae pisapapeles y trae chinchetas. Ajá. ¿Cuáles son las chinchetas? ¿Estas? Estas, ajá. Vienen en esta forma o en esta forma de acá. Ah, ¿este en cuánto está, señor Beto? 45 pesos. 45. Con su estuche de acrílico. De acrílico. ¿Y este te puede servir para otras cosas? Sí. Hasta este. Para un regalito puede servir. Sí, también. ¿No? Ajá. Este es sacapuntas manual, chicos. ¿Ese qué precio tiene? Este cuesta 70 pesos en forma de zanahoria. Y este vi que lo tiene también en color naranja. Hay naranja y rosa. Solo naranja aquí y rosa. Rosa. Les digo que no hay ni una pequeña parte de lo que tiene allá. Esto es nuevo. Esto es nuevo y tiene ahorita buen tiempo para venta. Porque apenas empieza lo de diciembre. Chicos, vean. Entonces, mira los detalles que tiene arriba. Sí, son le llamamos perlas. Pluma de copo, así la llamamos. Bien, chico. Y es de 10 colores y está en 20 pesos. 20 pesos, y sí, exactamente va a empezar a entrar todo esto y estamos uh-huh. a muy buen tiempo porque esto sube y se escasea. Sí, hay buen tiempo para venta de este producto. Estas también. Estas, tazas. Bueno, hay quienes como dicen, como que luego no hay cosas para hombres. Exactamente. Entonces, pues podría ser un producto, ¿verdad? Están en 95 pesos, cualquiera de los dos pesos. Modelos. Acuérdense que el señor Beto también tiene tazas más kawaii, chicos. Esto es nada más así como la entradita. Sí, estos plumines son de marca Trime, uh-huh. son de buena calidad, son doble punta, base alcohol, uh-huh. y tiene punta normal. Ajá, punta cincel, ya punta aprendí. Punta cincel y punta pincel. Pincel. Punta pincel. Punta cincel. Este es el que utilizan mucho para el lettering. Ajá, base alcohol son. Y pues son de buena marca porque son marca Trime. Y hay en varias presentaciones. Hay de 12, hay de 24, hay de 36. ¿Cuáles son los costos de estos? 48. Ok, 55. Uh-huh. 120. Uh-huh. 170. Uh-huh. Y 220. 220 pesos. Uh-huh. Estas me decía el señor Beto el día ayer o antier que vine. Lau, ve por favor el estuche. Este está súper bonito. Está bonito el estuche. ¿Qué costo tiene? 14 pesos. 14 pesitos. Liguitas para el cabello. Para regalo está fantástico. Ajá, para un regalito. Exactamente, le metes unos chocolates, algo sí, y ya quedó detalle, listo. Ya está listo. Estos. Estos plumines son muy parecidos a estos que les mostré. Nada más que este es punta pincel. Ay. Y punta rotulador. Punta pincel. Bien, chicos. Punta rotulado. Muy delgadito. ¿Estos en cuánto están, señor Beto? 350, pero trae 100 piezas. 100 colores diferentes, nada repetido. Todos vienen totalmente trae 100 diferentes. Piezas, 200 puntas. Eso es muy importante. Sí, sobre todo que vean los tonos. Es la es gama de color, exactamente. ¿No? Exactamente. Toda la gama de colores que vienen aquí. Mucha sí, variedad. Mucha variedad. Estas. Estas plumas. Estas pintan muy bien, son plumas de tono pastel, ajá. retráctil, bien. Ajá. Para hoja negra. ¿En cuánto están estas? Estas cuestan 55 pesos el paquete. Vean chicos, por eso es que les digo que el señor Beto maneja toda la onda kawaii, aquí la vas a poder encontrar con ellos. Ajá. Sí, está súper bonito, la burbuja, la sí, ahora burbuja llegó que está con luz y sonido, mira. ¡Ah!
¿Esta en cuánto está? 45 pesos. 45 con luz y sonido. ¿Cuántos colores? Hasta le ponen 45, ¿sí? Con luz y sonido. 45 pesos. Uh-huh. ¿Cuántos colores, señor Beto? Este son cuatro colores de cuatro esta. Cuatro colores. Ajá. Y pues trae sus, incluye sus burbujas. Su burbuja. Ajá. Y deberías aparte, creo, de vender el diluyente, ajá, que es el concentrado, ¿no? Ajá, de concentrado. Okay. Bien. Estos. Ay, estos, Dios, bueno, la joya de la corona. Estas libretitas, pues, tienen muchos diseños las hojas, mira. Bien, chicos. Muy bien, pues esta es una agenda súper bonita. ¿Precio? Esta cuesta 55 pesos. 55. Ajá. Esta es una belleza. Pero esta también dice no inventes, es en vinipiel, tiene textura, viene con color dorado. Vean, por favor. Voy a pasarlo así rápido. Amantes de papelería kawaii. Esto se llega a vender en línea hasta en 150 cada sí, libretita. En línea son caras. Exactamente, son muy caras estas, ajá, libretitas. Pero si con eso no tienen suficiente, vean, por favor. Esta es más económica. Pero vean los gatos. Exactamente. Tiene imán aquí en su solapa. Es igual como de vinipiel, ¿no? Este es que es pasta dura. Es pasta dura. Este okay. Es pasta dura. ¿En de hojas rayadas, este es de 48 pesos. ¿Todas son de gato o tienes de diferente? Sí, solo llegó de gato. Vean, chicos, no inventes. Uh-huh. Esta es la libreta de hoja negra de pasta dura. Ajá, que podrían usarla con con este. Ya. Y tienes el regalo perfecto para Navidad, ¿eh? Porque hay muchos niños a los que esto les encanta. ¿Cuál es el precio de este, señor Beto? La libreta es tamaño francés de 80 hojas en 50 pesos. 50 pesos. Uh-huh. Junto con este que está en 55. 55, 105. Uh-huh. Ahora, si ya te vas a lucir con el regalo, esta es una joyita. Esta es una joyita. Estos son los marcatextos y crayolas que más huelen. De verdad, el aroma que tienen es sumamente intenso. ¿Este set en cuánto está, señor Beto? Está en 200 pesos. 200 pesos. Pero si tú te llevas esto, te vas a dar cuenta de la calidad de este producto. El señor Beto se caracteriza por vender uno. Le entras como a todos los bolsillos. Le entras como a todos los gustos. Como tenemos que va para todo. Para todo, exactamente para todo, porque de estos vas a encontrar también más económicos con él. Exactamente. Estos son uno así como que el set lujo, pero vean, si te das cuenta te salen 3.50 cada uno. Uh-huh. Este te sale en 5 pesos, ¿no? Menos un poco de 5 menos, pesos. Un poco menos. Ok, esto, señor Beto. Washi tape con despachador, está en 80 pesos con 12 piezas. 80 pesos. Ya trae su despachador. Pesos. Y te vendes cada una en 15 pesos y ya mínimo. Ya estoy vendiendo yo, que ya saben que de mí. Esto también es una joyita. Uh-huh. Precio: 55 la docena. 55 la docena. Tinta negra, punto fino. No, pero es que esto también es una belleza. Yo quiero saber si esto abre. ¿Se abre? ¿Crees? No sé. A ver, ¿se abre? ¿Eh? Pero ¡se abre! No, ¡ah! Es igual ya haces una perforación aquí. Ya tienes algo ahí, no bueno, sé. Puede ser. Y chicos, para todos aquellos que se quedaron sin Plumas Planeta, bueno, pues ya le llegó. Porque hasta yo me quedé sin Plumas Planeta, chicos. Le decía, Beto, Plumas Planeta ya no. Ni yo alcancé estas plumitas. Precio: 55 también. Estas son una belleza. Se movieron bastante. Son de, ajá, los productos que bien, más se venden. Bastante que se vende. Pues ya lo tiene aquí este, el señor Beto. Este. Como calabozos, dijiste, y dragones. Hey, Game of Thrones. No, no sé, no sé hablar inglés. Pero creo que es calabozos y dragones. Esta también es una pluma, chicos. Precio: uh-huh. 45 la docena. 45 la docena. Tinta negra. Tinta negra. De estos. Corrector, aquí tengo uno abierto. Mira. ¿Cuál es el costo de este? Mira, 25 pesos. 25 pesos para todas las amantes de gatitos. Ah, chicos, también vi en la página del señor Beto que tienen kits de papelería de puro gatito. Sí, tenemos. Pues para que vayas y visites la página. Tenemos el kit. El kit completo, porque hay tijeras, aquí no las trajiste. No, muchas pero cosas. Pero hay tijeras de garrita, tienen muchas cosas. Muchas por eso cosas. Es que tienes que ver la página de Chacharitas Beto, porque tiene mucha mercancía. El organizador de acrílico. 250 el organizador de acrílico. 250. Este bajó de precio. Yo ya me volé. ¿Y estas? Estas son cintas washi mini. Ahorita te destapo una. Son washi. No es diurex. No es diurex. Mira.
Vean, chicos, ¿a cómo está la botellita? Sus detalles, 29 pesos con 15 piezas. Vean, por favor. Con su tapita de corcho. Y esta le comentaba yo a Silvia o a Guaguas, no me acuerdo bien, pero estas me gustan mucho para que les pongas estas y los decores. Sí. ¿No? Y los cuelgues, esas están bien bonitas. Exactamente, ya los decoras bien. ¿Esta serie en cuánto está, señor Beto? La serie de corazón está en 55 pesos. Es de pilas esta. Es de pila esta. Uh-huh. Es prácticamente un metro. Es uno... Sí, es uno y algo, ¿no? 1.20. 1.20. ¿Esta, uh-huh, señor Beto? Toallitas húmedas están en 12 pesos. 12 pesos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí les va, chicos. Lo que todo mundo pide. Dispensador de washi, ¿no? Dispensador de washi, 90 pesos. Uh-huh. Este producto, sí lo podemos enviar, se puede enviar desarmado. ¡Ay, qué bueno! Para que no se les lastime. Exactamente, a los solo coráneos. Hay muy pocos modelos que se pueden enviar desarmados y este, uh-huh, es uno de este ellos. Este es uno de ellos. Ajá. Este es nuevo, mira. Esta sillita es un organizador para 12 colores. Vean, ya cuando le pones los colores, entonces ya simula como una banquita. Como una banquita, una, uh-huh, mecedorcita. No, ajá, una banquita, literal. Una banquita. Chicos, y si quieren ver esta mercancía, en la página de Facebook, exacto, haces como la muestra, ¿no? Sí. De cómo es que se ve. Ya está armada en la página. Ya está lista, ajá, para, exacto, que tú la puedas exhibir. Uh-huh. Esta. Tenemos este que es para 50 plumas, 50 plumines, uh-huh, está en 40 pesos. También se puede enviar desarmado. Mira, vean. Así viene. Ajá. Entonces así se puede enviar desarmado. Cuando tú recibes este producto desarmado, siempre es recomendable que le pongas resistol o para reforzarlo. Exactamente, ajá, para que no se te vaya a pandear ni nada. Sí. Ya lo recibes y le pones este resistol. Este es para 100, ¿no? Este es para 100 piezas. Este tiene un costo de 60 pesos. 60 pesos. Uh-huh. Ok. ¿Sale? ¿Y este? Y este está en 50 pesos. Es para los marcadores estabilo. Estabilo. Esto sí es para los estabilo, porque tiene el corte perfecto. Ajá. Quedan exactamente. Sacamos 1, 2, 3, 4, 5 organizadores. Pero ¿con cuántos más cuentas? Yo creo que otros 8 modelos más. Desde alcancías, organizador de hojas, sí, de libretas. Es todo lo que no se pudo traer aquí, chicos, pero... Sí, en realidad es muy poquito. Es muy poquito, exactamente, es así como para que ustedes se dieran una idea de qué es lo que este proveedor maneja, pero no, definitivamente sí tenemos que visitarlo. ¿Dónde es que están ubicados? Horarios, direcciones y los números telefónicos, que es lo más importante. Sí, estamos, listo, en la Plaza de Mesones, en el local 95. Uh-huh. Ahí nos pueden encontrar de lunes a sábado, de 10 de la mañana. A 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Ah. Ok, chicos, muchos me preguntan que dónde pueden iniciar las compras de papelería kawaii para emprender un negocio. El señor Beto es una de las mejores opciones en la Ciudad de México. Créeme que sí. Llevamos trabajando con ellos más de año y medio. Estos. Ah, ese pasó. Este es marcador permanente Jumbo. Ajá, para empaquetar. Ajá. Y traen bastante tinta, nosotros los usamos para, uh-huh, marcar las cajas, uh-huh, y la verdad está muy bueno, está muy y bien, está económico. 39 pesos las 6 piezas. 39 pesos las 6 piezas. O sea que estamos, piezas, hablando como de 6.50. 6.50 cada una pieza, para que las vendas como en 15, ¿no? Así más las venden en menos, 15 pesos. Exactamente. Ajá. Y ya, y venderlo en 15 pesos es un buen precio. Bastante bueno, uh-huh, chicos. Y muy competitivo. Sí. Todavía 15 pesos es un precio, sí, muy competitivo. Tiene buen margen de ganancia. Pues muchísimas gracias, señor Beto. Ahí está su número telefónico. ¿Está? Muchas gracias por todo. ¿Algo más que nos haya faltado sacar? Parece nada más mencionar los envíos que son FedEx. Ajá. Y pues los costos de envío dependen del peso y del volumen. Y del volumen de la caja. Sí, chicos, envíos a toda la República. Entregan también en autobuses de Peña también, y aledaños, como la señora Ale. También en Didi y Uber pueden levantar pedido, sí, y nada más recoger. ¿Qué más? No tienen mínimo de compra ustedes, sin tampoco, mínimo de sin compra, mínimo de, sin compra, mínimo de compra, proveedores totalmente confiables. ¿Qué más se nos pasa? ¿Aceptas tarjetas? Aceptamos tarjetas, transferencias, mercado pago, creo mercado que también. Pago, exactamente, sí. Y pues nada, chicos, está su página de Facebook. No sé si todavía sigan realizando en vivos de toda la mercancía. Ahora no que hemos hecho. Porque hemos están así desatadas de gente, ¿no? Sí, incluso, sí, a veces tardamos en contestar. Por eso. No es porque no queramos, sino que se nos junta mucho el trabajo, tanto en el local como en línea.
Entonces, a veces okay, nos chicos, tardamos, pero de que contestamos, contestamos. Exactamente. Y tú te das una idea de qué tipo de proveedor es el que estamos hablando. Tengan un poquito de paciencia nada más, porque vale mucho la pena que los contacten, de verdad que sí. Tanto el señor Beto como la señora Ale, pues ya son nuestros consentidos del canal. Ya saben que crecimos con ellos de la mano. Muchísimas gracias, señor Beto. Y no, gracias a ustedes. Pues ahí está, chicos, ahí tienen al señor Beto. De aquel lado tienen a la señora Ale, a Anemonix. Y pues nada, yo me despido. Muchísimas gracias. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos estamos viendo el día lunes. Bye, bye.